Hola, los próximos días 19 al 22 de junio en la ciudad de Mérida tendremos el Congreso Nacional de Inmunología Clínica y Alergia, con temas que son interesantes e importantes para todos los médicos, tanto los de primer contacto como los que ven especialmente enfermedades alérgicas. En la ciudad de Mérida tendremos la oportunidad de escuchar a profesores con pláticas dirigidas a padres y familiares de pacientes con alergia y con asma. Son temas interesantes, acorde con las necesidades de nuestros pacientes, y es importante que asistan. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia te invita a nuestro próximo congreso, que se llevará a cabo del 19 al 22 de junio del 2019 en Mérida, Yucatán. Para ello puedes inscribirte en línea directamente en la página del colegio www.cemica.com.mx, en el apartado Congreso 2019, donde ya se encuentra habilitada la liga para registro. Si quieres reservar tu hospedaje, la liga también se encuentra lista para que reserves con tiempo el hotel de tu preferencia. Será muy grato contar con tu presencia en este 73 Congreso de CEMICA 2019 y disfrutar juntos este importante evento. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia invita. Hola, ¿cómo están? Los queremos invitar al curso de padres y niños asmáticos mayores de 7 años en el Centro de Convenciones de Mérida, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En este curso, los padres van a recibir una información completa de un panel de expertos sobre la materia en asma. Y a su vez, al mismo tiempo, en otro salón, los niños van a recibir un curso también completo con los expertos de la psicóloga Guillermina Aguirre, la pediatra alergóloga Alejandrina Martínez y su servidor, el doctor Samuel Heras, los cuales vamos a darle la información sobre cuáles son las causas, qué sucede en los bronquios, qué hay que hacer en caso de una crisis de asma, y además varios ejercicios de dinámica que le van a permitir al niño no angustiarse cuando estén en estos términos de una crisis. Recuerden que los esperamos el próximo 22 de junio en el Centro de Convenciones, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los esperamos. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia invita. El Congreso Nacional de Alergia e Inmunología 2019, que se llevará a cabo del 19 al 22 de junio del 2019 en Mérida, Yucatán, abre su registro para que te inscribas a su transmisión en vivo, con un costo de $1,000 masiva. Los pasos son muy sencillos. Paso 1. Regístrate dándole clic al botón que encontrarás en la parte inferior de este video o directamente en la página www.cemica.com.mx en el botón de Congreso 2019. Paso 2. Realiza tu depósito bancario o transferencia interbancaria a la siguiente cuenta. Paso 3. Envía tu comprobante a cemica@outlook.com. Paso 4. Una vez verificado tu pago, llegará un correo a tu email de registro con la cuenta activa. Además, las primeras 100 inscripciones podrán disfrutar de las transmisiones en vivo, más un acceso exclusivo para todas las conferencias grabadas. Tienes hasta el 3 de junio para aprovechar esta oportunidad. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia te invita. Estaremos virtualmente conectados. Acompáñanos.
Buenos días a todos, soy el Dr. César Guerrero Guerra, miembro de la Red Mexicana de Aerobiología. Hoy, jueves 6 de junio de 2019, les doy la bienvenida y les comparto con la comunidad médica y el público interesado el reporte semanal de las concentraciones polínicas. En primer lugar, les muestro nuestro gráfico dinámico y en él podemos observar que el polen predominante en el Valle de México siguió siendo el de los cipreses y los juniperos. Pero como pueden observar, ya tenemos una tendencia hacia su disminución debido a las lluvias que ya se están presentando. Entrando en detalle, las estaciones que presentaron mayores registros de polen esta semana fueron las de Coajimalpa, Tlalnepantla y el Centro Histórico. En las tres estaciones tenemos la misma tendencia. Concentraciones modeladas algunos días de cipreses y juníperos, ortigas y pastos. Y en las tres estaciones se presentó lo mismo. En cuanto al occidente de la República, la estación Sonora reporta concentraciones bajas de polen y de esporas de hongos, salvo para el caso de polen de pastos que tuvo un día con concentraciones moderadas únicamente. Les recordamos que pueden revisar el resto de las estaciones en nuestra página de internet, cuya dirección es rema.atmosfera.unam.mx. También tenemos una buena noticia que compartir con ustedes. A partir de la siguiente semana ya presentaremos las concentraciones polínicas de Toluca en el Estado de México. Bueno, por el momento es todo. Les agradecemos nuevamente su atención y agradecemos esta oportunidad al Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Que tengan buen día. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí y persistir en este gran reto de este día. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador el darnos la oportunidad a la doctora Rojo y a mí de presentarles este taller, que es un diagnóstico de alergia para médicos de primer contacto. La idea de este taller es hablarles acerca de aspectos generales en el diagnóstico, lo que hacemos nosotros como médicos alergólogos, en qué momento ustedes pueden hacer un diagnóstico inicial y en qué momento deben de pasarlo al especialista. Vamos a hablar acerca de algunas definiciones, la fisiopatología de alergia, volverla a retomar un poco para que podamos entender por qué el diagnóstico de alergia en sí, hablando de todos los métodos que tenemos, las pruebas in vivo, de las que yo me voy a encargar, y las pruebas in vitro que nos va a dar la ponencia la doctora Isabel Rojo. Inicialmente, bueno, vamos a hablar de la definición de alergia. Esta se dio en 1906 por Hermes von Pirquet, que era un pediatra austriaco, y bueno, él dijo que la alergia se deriva de halos extraño y ergos trabajo o actividad, y nos decía que había una reactividad específicamente alterada del organismo. Realmente él no podía decir por qué y no había forma de poder diagnosticar estas enfermedades alérgicas. Y sin embargo, más o menos 98 años después, la UAO nos da esta definición. Hay una reacción de hipersensibilidad iniciada por un mecanismo inmunológico que está mediada por IgE específica y que además está mediada por linfocitos T específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, gracias a los métodos de diagnóstico, las pruebas in vitro e in vivo, podemos decir que esta es la definición actual en alergia. Las pruebas cutáneas se iniciaron en 1865 a través de el doctor Charles Blackie, que aplicó granos de polen en un brazo, lo escarificó y después colocó un vendaje oclusivo. A las 6 horas lo quita y entonces valora que hay una lesión de eritema y abón. Posteriormente, Lewis y Grant en 1924 acuñan lo que es el prick test y Pepys hace la creación del prick test modificado en 1968. Realmente esas pruebas son las que hasta actualmente nosotros estamos utilizando. Prausnitz y Kusner en 1921 demuestran que la hipersensibilidad a alergenos puede transferirse a través de algunas sustancias que ellos le llamaron reaginas. Y lo que hicieron para demostrar esto es que Prausnitz inocula un poco de suero de Kusner, que era alérgico al pescado, a las 24 horas aplica un poco de suero en esa parte y él valora que hay la presencia de eritema y abón. Así es que esto es básicamente el inicio de nuestras pruebas cutáneas. Y aquí demuestran que sí hay una transferencia por reaginas séricas. Posteriormente, hacia 1966, los doctores Ishizaka demuestran lo que es la IgE in vitro. Ellos valoran que hay una sustancia reagínica en el suero
de pacientes que también se había demostrado que había IgG y IgA, y entonces a esta sustancia le llaman IgE. Ese es el inicio de las pruebas in vitro, y después vienen algunas otras pruebas, como la prueba de RAS, de inmunolite, inmunocap, que esto nos va a hablar la doctora, y que es el inicio de lo que son los diagnósticos in vitro. La prueba inicial, que fue en 1932, realmente esa prueba de RAS ya está en desuso. Hablando de la fisiopatología de la respuesta alérgica, sí, me pasas el video, por favor. Recuerden que todo inicia bajo la entrada de un alergeno, que entra a las vías aéreas, sobre todo en rinitis y asma, y este alergeno va a ser captado por una célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos va a acuñar el antígeno, dividirlo en pequeños péptidos y lo va a presentar a una célula presentadora de antígeno, a una célula T, a través de receptores específicos. También libera citocinas y quimiocinas, interleucina 4, 5, 13, 31, y hace que las células B se conviertan en células plasmáticas productoras de IgE. Esta producción de IgE va a condicionar que esta IgE, que tiene una porción Fab, siempre va a reconocer al alergeno que lo produjo. Por lo tanto, en un segundo contacto con estos antígenos, estas IgE van a ir a buscar sus receptores a nivel de célula cebada y ahí van a hacer una especie de puenteo. Se requieren dos IgE para que hagan este puenteo y hagan la liberación de mediadores químicos. Cuando se activa esta célula cebada, entonces se liberan mediadores, que son los preformados que se dan en segundos, y tenemos los gránulos de... Bueno, disculpen. Entonces, la activación de mediadores inicialmente están los preformados, que son en segundos, y que son aquellos que derivan de la cascada del... Aquí está. ¡Ay! ¡Qué horrible puntero! Bueno, aquí la degranulación de histamina, triptasas, proteasas, que se dan en los primeros segundos, con activación también de células como neutrófilos y eosinófilos. Posteriormente vienen todos los que se derivan de 5 a 30 minutos de la membrana del fosfolípido, serían todos los que derivan de la cascada del ácido araquidónico, leucotrienos y prostaglandinas. Sobre todo aquí es muy importante, porque recordemos que los leucotrienos son 1000 veces más broncoespasmógenos que la histamina. Y finalmente, en horas, se da la liberación de citocinas, sobre todo interleucina 13, 11, factores de crecimiento que van a hacer que estas células también, como neutrófilos, eosinófilos y basófilos, acudan al sitio de la respuesta inflamatoria para crear mayor proceso inflamatorio. Finalmente, a donde se monte esta respuesta, vamos a tener el tipo de enfermedad alérgica a la que nos vamos a enfrentar desde el punto de vista clínico. Entonces podemos tener rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, alergia a medicamentos, alergia a alimentos, en fin. Recuerden, por favor, entonces, que hay algo que se llama atopia. La atopia es la predisposición genética a tener una respuesta alérgica. Entonces, la atopia está relacionada también a la activación del medio ambiente o lo que el medio ambiente nos puede hacer a nuestro organismo. Y esto hace que nosotros tengamos un fenómeno inicialmente de sensibilización o de hipersensibilidad que va a estar mediada por todas estas células y que van a condicionar una respuesta. En el caso de la respuesta alérgica, va a ser una respuesta productora de IgE. Sabemos que esta respuesta TH2 es la TH2A, que va a producir citocinas que van a condicionar la producción de IgE. Finalmente, esta respuesta va a condicionar un daño, y el daño se va a traducir en todas esas enfermedades que acabamos de comentar. Entonces, el aspecto epigenético tendrá que ver con el aspecto de falla de regulación de la respuesta, y finalmente, la enfermedad a la que nos vamos a enfrentar. El diagnóstico correcto de alergia, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, sospechar que nos estamos enfrentando a una enfermedad. Segundo, demostrarlo, y esto nos compete a nosotros como alergólogos, demostrar a través de todas las pruebas que tenemos si nos estamos realmente enfrentando a una respuesta alérgica. Después, eliminar el antígeno. Si ya lo demostramos, hay que tratar de eliminarlo. Y sobre todo, manejarlo. Actualmente, el único tratamiento en alergia que
modela o modifica la historia natural de la enfermedad es la inmunoterapia. Y finalmente esta nos va a llegar al control de la respuesta alérgica. Entonces, inicialmente tenemos que hacer una historia clínica completa, tratar de verificar a qué alérgeno se está exponiendo nuestro paciente, si es en la casa, si es en su escuela, si es en su oficina, y tratar de verificar cuáles son los alérgenos que nos están condicionando esta alergia. También podemos hacer pruebas inespecíficas, que sería la realización de una IgE total o bien de eosinofilia. Recuerden ustedes que no todas las enfermedades que tienen una IgE elevada van a ser alergia. Hay procesos tumorales, de mieloma, de cáncer en general, problemas de VIH que también pueden tener una IgE elevada y no necesariamente ser alergia. O también los problemas con eosinofilia. Hay muchos trastornos con eosinofilia y también, por ejemplo, hay parasitosis que nos puede dar eosinofilia. Así es que estas son pruebas que les llamamos inespecíficas y solamente nos lleva a una sospecha. Ustedes como médicos de primer contacto pueden ayudarnos en esta parte donde es sospechar que se trata de una respuesta alérgica. Y finalmente vienen las pruebas específicas, que estas sí nos compete al médico alergólogo, donde vamos a confirmar el proceso. Entonces aquí hay que hacer pruebas cutáneas, una prueba de IgE específica, de reto, o bien pruebas complementarias, como nos va a decir la doctora Isabel. Estas pruebas específicas sí requieren cierto adiestramiento, por eso hacemos una especialidad de 4 a 6 años, donde tenemos que interpretar bien qué es una IgE específica, hay que hacer las pruebas cutáneas, en qué momento hacer las pruebas de reto. Entonces definitivamente esto sí nos compete al médico alergólogo. El diagnóstico inicial está con la historia clínica, ya que saber los antecedentes familiares, esto también nos puede hacer sospechar. Si el padre y la madre son alérgicos, más o menos tenemos entre un 60 y 70% de posibilidades de que nuestro niño sea alérgico. Si nada más es uno, más o menos un 30-40, y si es un hermanito, un 32% aproximadamente. Entonces, los antecedentes familiares son muy importantes. Hacer la historia clínica detallada, donde ya les decía yo, los contactos con aerolergenos, los animalitos en casa, etc. Saber de los factores desencadenantes o agravantes. Desgraciadamente, en nuestro medio todavía hay mucha gente que fuma y esto es un factor agravante. Hay pacientes con rinitis alérgica y el 80% de ellos que se exponen a cigarros se convierten en asmáticos. Entonces, la situación ambiental en casa también es mucho, muy importante. Los alérgenos intradomiciliarios, como los animales, las mascotas, que pueden ser hermosas, pero que también son desencadenantes de alergia muy específica. Saber que nos estamos enfrentando a un cuadro clínico de alergia cuando hay problemas de rinitis, estornudo, rinorrea, comezón. Saber que esta es una rinitis o, por ejemplo, los pacientes con tos, flemas, expectoración en la noche o en la mañana. Niños que solamente al correr empiezan a toser, que también es otro diagnóstico de asma. Entonces, saber perfectamente las características clínicas de estas enfermedades y poder identificar que es un problema alérgico. La confirmación, entonces, a través de la IgE específica, tratar de identificar el alergeno y controlar el medio ambiente, que eso también es importante para el paciente alérgico, y finalmente, a través de nosotros, el uso de la inmunoterapia. Entonces, para hacer el diagnóstico correcto, tendríamos que hacer una historia clínica. Si esta es positiva y la prueba de alergia es negativa, entonces tendremos como una sospecha. Si la historia clínica es negativa y la prueba es positiva, tendremos algo que se llama sensibilización y probablemente más adelante podremos tener una prueba positiva. Si la historia clínica es positiva y la prueba es positiva, entonces el resultado es que tenemos una alergia confirmada. Y si la historia clínica es negativa y las pruebas negativas, tendríamos que descartar el proceso alérgico. Las pruebas que tenemos entonces a la mano son las pruebas de PRIC, de escarificación y las intradermorreacción. Y la prueba de hipersensibilidad tardía, que también nos mide, esta no nos mide alergia, nos mide una respuesta de tipo celular, pero también las podemos hacer, y que se llaman la prueba de parche y las pruebas de provocación. Entonces, en el diagnóstico in vivo, básicamente lo que tenemos que hacer es tratar de determinar o encontrar el alergeno que está ocasionando el proceso. Y hoy por hoy, la mejor prueba para hacer esto es la prueba de prick test, es altamente específica, aún más que las pruebas in vitro. Recuerden entonces que bajo la entrada del alergeno hay una producción de respuestas celulares, humorales, con la degranulación de células cebada, que va a condicionar la liberación de mediadores químicos y de células que van a participar en este proceso. Entonces, con el diagnóstico, ¿qué hacemos? Vamos a identificar el alergeno y una vez que nosotros identificamos el alergeno y podemos dar un tratamiento para este a base de la inmunoterapia, entonces toda esta respuesta que ustedes están viendo aquí se bloquea y ya no hay
alergia. Entonces, la prueba cutánea de PRIC va a identificar el antígeno causal, nos va a ayudar a través de esto a controlar el medio ambiente y a definir nosotros los alergólogos qué tipo de inmunoterapia, qué dilución de inmunoterapia vamos a iniciar. Es la prueba de diagnóstico, como les decía, más específica y sí nos demuestra la presencia de IgE. Aquí hay algo muy importante, cuando nosotros hacemos la historia clínica, si el paciente dice que al estar en contacto con algún alergeno presenta una respuesta, pues hay que hacerle caso, ¿no? Y hay que, aunque en nuestra prueba el alergeno no sea tan importante, sí hay que hacer esta correlación clínica y hay que ponerlo en la inmunoterapia. El material para PRIC test, pues es muy variado, pero aquí lo más importante que yo quería recalcarles es que todos debemos estar conscientes que al enfrentar a un paciente a unas pruebas, tenemos que tener el material necesario para realmente dar tratamiento al paciente si nos enfrentamos a un choque anafiláctico, que esto no podemos dejarlo a un lado y sobre todo actualmente con las situaciones legales, es muy importante que tengan gente entrenada y que sean personas que sean capaces de bloquear una respuesta de choque anafiláctico. Entonces, las pruebas podemos tener también falsos negativos. Esto quiere decir que a veces los antígenos están bien estandarizados o que el paciente tal vez está tomando algún medicamento, sobre todo tipo H1 que se da frecuentemente en alergia. Pero también podemos tener falsos positivos y también está dado por los tipos de extractos o porque el paciente tiene un demografismo. Recuerden que los pacientes con alergia, muchos de ellos tienen demografismo y esto nos puede dar un falso positivo. Las pruebas de alergia sí es importante que nosotros lo tengamos en mente, nunca la debemos de realizar en algún paciente que sabemos que tuvo un antecedente de anafilaxia, realmente corremos mucho riesgo si realizamos esta prueba. Hay muchos medicamentos que ustedes pueden ver aquí que pueden interferir con el resultado y realmente de los más importantes yo creo que son los antihistamínicos, estos hay que quitarlos más o menos de 2 a 7 días, están otros como los antidepresores tricíclicos que se pueden quitar de 10 a 21 días, los neurolépticos que se pueden quitar a más de 10 días, o los beta-adrenérgicos, por ejemplo, que se tienen que retirar hasta 72 horas. Los corticoides tópicos se pueden retirar de 17 a 21 días, y realmente se sugiere que no sea necesario retirar los esteroides orales, al menos que sean más de 30 miligramos, o que el paciente esté tomando más de esta cantidad en una semana, y de hecho, pues lo preferente es que se quiten más de una semana. La precaución con los test cutáneos es que inicialmente lo tiene que hacer un paciente especialista en inmunología, se tienen que utilizar extractos estandarizados muy específicos con concentraciones adecuadas, siempre tenemos que tener un control positivo y un control negativo que nos diga si nuestra prueba está bien hecha, la técnica adecuada para cada paciente, si se trata de un niño, tal vez escoger una técnica más cómoda como es la prueba en el espaldito, si se trata de un adulto donde nos puede mantener mejor los bracitos en alguna posición, pues aquí hay que utilizar la otra técnica en brazo. Hay que siempre controlar la medicación del enfermo, a veces nos llegan los pacientes que quieren ya las pruebas porque en ese momento el pediatra o el médico general se las están pidiendo, pero aquí lo más importante es saber si el paciente está tomando algún medicamento que nos puede bloquear la prueba y finalmente siempre tener a la mano lo que es el material de urgencia. El PRIC test entonces es esta técnica en la que nosotros aplicamos en el bracito a través de algunos materiales como es el multitest, el duotip o el quintest, se aplica esta pruebita ahí en el brazo, se hace una presión, este material ya tiene previamente cargado el alergeno y se hace una pequeña punción, la punción puede ser en el brazo o en la espalda y después de algunos minutos, entre 15 y 20 minutos, se valora a través de la medición la presencia de roncha y abón a través de la medición en milímetros. Y a través de esto también nosotros ya con la experiencia podemos identificar qué tipo de dilución va a requerir el paciente. Esta sería la prueba de PRIC modificada, donde se utiliza una lanceta y primero se pone la gota, después se utiliza la lanceta para abrir la piel, una lanceta previamente, obviamente, estéril, y de esta forma esperamos también 15 a 20 minutos para esperar la respuesta. La escarificación es muy similar a esta, se aplica la gota y se hace un pequeño raspado. El resultado también lo vamos a ver en la formación de eritema y abón. La prueba de PRIC-to-PIC se realiza básicamente en aquellos pacientes que queremos hacer un estudio de alergia a alimentos y a veces no tenemos todos los alérgenos a la mano, entonces se pueden utilizar medicamentos y a través de aquí hacer una pequeña punción con el paciente estuvieron en todos nuestros hospitales y es la utilización de
0.1 mililitro de alergeno se aplica con una jeringa de insulina sobre el brazo, se hace una pequeña pápula de 3 milímetros y después de esto esperamos la respuesta. La respuesta en brazo y espalda es muy diferente, a veces la respuesta en espalda es un poquito más grande, pero se ha visto que la roncha de histamina es más grande en el brazo. Entonces, aquí realmente lo dejamos a juicio de los alergólogos y de su experiencia. Las pruebas cutáneas entonces se pueden realizar a cualquier edad, en niños habitualmente mayores de 2 años y en adultos menores de 65 años. Si se salieran de este rango, se sabe que hay disminución en la reactividad y bueno, hay que tener mucha experiencia en la selección de antígenos y recuerden que solamente estas pruebas son para saber si nuestro paciente tiene una alergia mediada por IgE. Existen algunas variables que podemos controlar y variables que no podemos controlar. Las variables no controlables básicamente son el aspecto en el momento en el que hacemos la prueba. A veces si la prueba hacemos en el día, hay un poquito más de respuesta que en la tarde. Estacional, porque hay muchos pacientes que son alérgicos a cierto polen y si estamos haciendo la prueba cuando hay polinización, pues vamos a tener otro tipo de respuesta. El ciclo menstrual en las mujeres a mitad de ciclo o hacia la menstruación se eleva la respuesta, la edad que ya habíamos comentado, y la reactividad de la piel. Si la paciente tiene dermografismo, vamos a tener ahí una variable muy importante que nos puede dar un falso positivo. Y finalmente hay otras situaciones que sí vamos a poder controlar, como sería el uso de medicamentos, ya los conocimos, la calidad del extracto, que también esto es muy importante, y el tipo de prueba que vamos a realizar en nuestro paciente. En relación a las intrademorreacciones contra el prick test, el hacer una u otra, las dos nos van a medir IgE específica. Sin embargo, la intrademorreacción nos va a condicionar mayor sensibilidad, se utiliza menor concentración del extracto, pero sí tiene mayor molestia porque se utiliza una jeringa. Ahí tenemos más falsos positivos y el falso negativo es muy raro. Y el prick test es muy seguro, es mucho más rápido, tiene un poquito mayor de concentración de alergeno, pero tiene menos molestia, raramente tenemos falsos positivos, se puede hacer mucha testificación al mismo tiempo y debemos de hacer correlación clínica en este caso y también se pueden utilizar extractos estables. Entonces realmente lo que hacemos es dejar la intrademorreacción en caso de que tengamos alguna duda con el prick test, entonces hacemos la prueba intradérmica. La prueba de parche se utiliza para medir la hipersensibilidad de tipo 4 y básicamente la utilizamos en pacientes que tienen dermatitis de contacto, alergia a alimentos o alergia a medicamentos, más bien reacciones a medicamentos o alimentos, pero que están mediados básicamente por esta respuesta celular con la activación de linfocitos, macrófagos, que liberan algunas sustancias como interleucina 6, factores de crecimiento, y que van a condicionar la proliferación de linfocitos T, células epiteloides e infiltrado de linfocitos T. Esto va a provocar la producción de una lesión que básicamente se traduce en edema, en microvesículas epidérmicas y en eczema. Entonces, cuando nosotros veamos estas respuestas, podemos pensar que nos estamos enfrentando a una prueba tipo 4 y entonces decidir hacer una prueba de parche. La prueba de parche se aplica preferentemente en la espalda, son unos materiales específicos donde se pone en una pequeña plaquita el medicamento, alimento o la sustancia a mapear, se aplican en la piel y se dejan 72 horas. Después de 72 horas podemos tener la presencia de eritema, que sería una cruz, eritema con un poquito de pápulas, que sería una respuesta a dos cruces, o bien ya una respuesta a tres cruces donde hay eritema, pápulas, vesículas, y cuatro cruces se considera ya una respuesta de tipo ampolloso, entonces es altamente positiva. También tenemos lo que se llaman las pruebas de reto. Las pruebas de reto es básicamente provocar al paciente con un antígeno sospechoso. Aquí debemos de tener mucho cuidado porque finalmente estamos retando al paciente, entonces tenemos que tenerlo en lugares especiales para hacer esto. Las pruebas de reto se utilizan prácticamente de forma muy continua en lo que son las reacciones a alimentos, que es una prueba de reto doble ciego y que se tiene que hacer en lugar especializado, y también las reacciones a medicamentos. Realmente esto yo no lo sugiero mucho en personas que no sepan de controlar anafilaxia y además en lugares que no cuenten con todo para tratar al enfermo. También podemos hacer pruebas de provocación nasal, conjuntival, oral y bronquial, donde se aplican estos alergenos directamente en estas mucosas para valorar la respuesta, ya sea de broncoespasmo, ya sea de enrojecimiento del ojo, etc. Entonces, estas pruebitas deben de ser realizadas por gente
totalmente capacitada en estos diagnósticos. Las sociedades de alergia sí nos dicen desde hace mucho tiempo entonces que las pruebas de PRIC se utilizan para confirmar sensibilización clínica inducida por alergenos en alimentos, medicamentos o insectos, y las pruebas de parche básicamente han sido muy evaluadas en pacientes con dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica y como parte también del diagnóstico de alergia inflamatoria y de alimentos. Y finalmente esto lo extraje de las guías de inmunoterapia, donde básicamente nos dicen que las pruebas cutáneas siguen siendo una herramienta para demostrar hipersensibilidad tipo de IgE y activación de células cebadas, y de esta forma identificar el alergeno. Es muy importante que el médico especialista en alergia perfectamente cheque los alergenos que hay en su área geográfica, y este es el que decida qué tipo de alergeno se va a poner al paciente, valorando lo que son también pruebas, reacciones cruzadas entre alergenos, etcétera. Y finalmente, bueno, se debe hacer un análisis siempre comparativo con la historia clínica del paciente y decidir qué tipo de alergenos se van a aplicar. Es todo. Y finalmente, si estas pruebas, por alguna razón específica, por ejemplo, si tienen un paciente muy pequeño, pacientes que no puedan ser sometidos a estas pruebas por alguna condición en particular, que tengan lesiones en piel, o que finalmente los padres por sí mismos no quieran realizarle una prueba al pequeño, entonces tenemos las opciones de las pruebas in vitro y son las que va a hablar la doctora Rojo. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia invita al 73 Congreso Anual que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, del 19 al 22 de junio. Los registros y reservaciones ya puedes realizarlos en línea en la página www.cemica.com.mx, en el apartado Congreso 2019, al igual que la convocatoria para trabajos libres. O comunícate con nosotros al 55 74 24 35 para más informes. Este año tendremos un programa extenso: curso de alergia a alimentos, curso para médicos especialistas, curso para médicos generales, congreso para enfermeras en alergia, curso para padres de niños asmáticos y actividades culturales que no debes perderte. Recuerda, del 19 al 22 de junio, un congreso en el que te esperamos con los brazos abiertos. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia invita. El Congreso Nacional de Alergia e Inmunología 2019, que se llevará a cabo del 19 al 22 de junio del 2019 en Mérida, Yucatán, abre su registro para que te inscribas a su transmisión en vivo con un costo de $1,000 masiva. Los pasos son muy sencillos. Paso 1. Regístrate dándole clic al botón que encontrarás en la parte inferior de este video o directamente en la página www.cemica.com.mx en el botón de Congreso 2019. Paso 2. Realiza tu depósito bancario o transferencia interbancaria a la siguiente cuenta. Paso 3. Envía tu comprobante a cemica@outlook.com. Paso 4. Una vez verificado tu pago, llegará un correo a tu email de registro con la cuenta activa. Además, las primeras 100 inscripciones podrán disfrutar de las transmisiones en vivo más un acceso exclusivo para todas las conferencias grabadas. Tienes hasta el 3 de junio para aprovechar esta oportunidad. El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia te invita. Estaremos virtualmente conectados. Acompáñanos. Thank you.
Clínica TV. Clínica TV.